Bueno, continuamos con nuestras clases. Vamos a trabajar en el libro en la página 165 con el tema palabras con doble L y Y. Acuérdate que el día martes vimos palabras con doble L, palabras que terminan en illo o en illa. Martillo, silla, papilla, colmillo, que terminan en ue, en elle, ello, ella. Estrella, muelle, cuello, camello. Y palabras también el día de ayer que lleva la letra final y en los diptongos ay, ey, oy, uy. Por ejemplo, mamey, rey, Monterrey, Uruguay, voy, estoy, que llevan la sílaba yer o yer. Ayer no, yerba buena, leyeron, creyeron, influyeron. Y hoy vamos a trabajar en el libro, pero como es una actividad muy sencilla, vas a copiar esta actividad en tu libreta. Completa con doble L o Y, según corresponda la palabra. La primera dice virreyes. ¿Con cuál irá? A ver, ¿quién me dice? Ah, muy bien, va a ir con la Y, virreyes. Atropelle. Muy bien, con doble L. Y así terminas tú la actividad. Acuérdate, la debes de hacer en tu libreta. Porque aquí en el libro, pues, está muy sencillita esta actividad que viene aquí. Todos en la página 165. Se escriben con doble L las palabras que terminan en illa, illo. Y tenemos ahí los ejemplos. Tortilla, ladrillo, pasillo, silla. Y en aye, elle, ello, ella. Calle, bello, camello, aquella, aquello, estrella, destello. Los verbos terminados en illar. Atornillar, brillar, amartillar, acuchillar. Entonces, aunque ya esté en el recuadro, como quiera subrayarlo con marca texto, porque son las reglas ortográficas, tanto de la doble L como de la Y. Dice, se escriben con I las palabras que inicien con el sonido yer. No nada más que inicien, también que lo lleven en medio. Por ejemplo, leyeron, creyeron, influyeron. Y aquí nos dice que inicien. Yerno, yerba, yerro. O que terminan en el sonido I, cuando lleva antes una vocal. Hoy, mamey, Monterrey, Uruguay, rey, virrey, buey. Las formas conjugadas de los verbos terminados en oír y huir. Entre oyó, entre oír, destruyó, destruir. La actividad 1 dice, ordena las sílabas para formar las palabras. A ver, dice, Joani. Joani, casi escucho como nombre. ¿Cuál será la palabra correcta? ¿Quién me dice? Muy bien. Anillo. La siguiente dice, niña chico. Niña chico. A ver, ¿quién me dice? Muy bien. Cochinilla. Y la última, hazla solita, dice risello. Entonces la vas a hacer solita o solito. 2. Completa las palabras con doble L o Y. Oyeron, oyeron. ¿Con cuál va? Muy bien, va con la Y. Huyeron, huyeron. Muy bien, con esta, con la Y. Cepillaron. Sí, ya sé que cepillo termina en illo, cepillo. Ah, entonces cepillaron, pues va con doble E. Disminuyeron. A ver, si lleva la terminación yer, entonces pues va con esta. Maravillaron, maravillar. Sí, va, maravillar. Ah, maravillaron, con doble L. Desoyeron, terminación, lleva yer, ah, pues con la Y. Colorea la forma correcta de cada palabra. Saca tu color, puedes sacar los que te está indicando ahí, el verde bandera, el rojo y el verde tierno. Estoy, estoy. A ver, dime.
Muy bien. Estoy. ¿Por qué? Porque lleva el diptongo hoy. Antes de una vocal se escribe aquí la Y. Estoy, voy, con voy, hoy. Yeso. Las dos se escuchan igual, pero ¿cuál es la correcta? Muy bien. Yeso. Y la última me dice construyó. ¿Se escucha bien? No, ¿verdad? Construyó. Entonces es construyó. La correcta. Construyó. Entonces, realizas la página 165, me la mandas por Classroom y también la actividad de la libreta. Nos vemos en la siguiente clase.